No. Este video no puede empezar así. Mazababeko, saludo para todo el mundo. Y gente bonita, él es mi abuelito, el paraguayo más longevo que vive en Bolivia. Pues sí, ese señor tan elegante, tan buen porte, de una presencia tan imponente, es mi abuelito. Y sí, es claro que yo no me parezco en nada a él, porque bueno, cada familia tiene sus errores, la oveja negra de la familia y... Como ustedes deben saber, o tal vez no porque jamás lo mencioné, este año 2020 iba a ser el año donde yo iba a realizar mis viajes ya internacionales, fuera del país. Y el primer país que yo iba a visitar iba a ser Paraguay. Y justamente iba a ser en estas fechas, en mayo, porque en mayo es el aniversario de Paraguay. Y Paraguay es un país muy importante para mí porque mi abuelito es de allá. Yo crecí escuchando cómo él extrañaba sus tierras, sus costumbres. Y justamente por eso iba a ser el primer país que yo iba a conocer. Y va a ser el primer país que yo voy a conocer cuando todo esto se termine. Porque yo quiero conocer las tierras de mi abuelito, su cultura, sus costumbres, su gastronomía, el lugar donde mi abuelito nació. Orojaihu, Cuñatai, de guau. Nos van, qué galán. Y por algún motivo que desconozco, a ninguno de sus 9 nietos mi abuelito nos enseñó guaraní. Quisiera, pero no. Solo me sé esas 3 palabras, no me juzguen. Así que decidí que a partir de este momento volveremos a viajar, pero... no de la manera ortodoxa, sino a través de la gastronomía de los diferentes países. Así que si tú quieres que conozcamos algún país en específico a través de su comida, ponlo en los comentarios. ¿Cuál quieres que sea el siguiente país que conozcamos, al que viajemos? Y nuestro primer viaje internacional gastronómico será... Paraguay, ya que prepararemos una tradicional sopa paraguaya. Así que bueno, gente, ¿están listos? Empecemos con nuestro primer viaje internacional. Ey, la vida hay que verla de otras perspectivas. Y gente bonita, para preparar nuestra sopa paraguaya necesitamos los siguientes ingredientes. Y por cierto, cuando dicen sopa paraguaya, se te viene a la mente sopa, o sea, líquido. Pero no, porque en realidad la sopa paraguaya no es una sopa, no es un líquido. Más parece como un queque, un pastel, es seco. No tiene lógica, pero así es. Harina de maíz, esta harinita amarilla. Unos huevos. Necesitamos leche. Queso. La receta dice queso paraguayo, pero estamos en cuarentena y solo puedes encontrar este quesito tradicional. Y cebolla. Ay, no saben cuánto amo la cebolla. Tal vez se debe a que la cebolla te hace llorar y estoy acostumbrado a aferrarme a que me gusten las cosas que me hacen llorar. Jamás lo había pensado. Y cabe recalcar que la receta que voy a preparar de sopa paraguaya es la receta de mi abuelo. Es la receta que él prepara. Tal vez vas a decir que no se prepara así, pero esta es la receta que es de mi abuelo. Es la receta que voy a hacer y es la receta que les voy a enseñar. Y si no les gusta, se pueden ir a... Fallas técnicas, espere por favor. El primer paso para preparar tu sopa paraguaya es cortar la cebolla. Hay que pelar la cebolla, tiene capas. Una cebolla es como una mujer. Debes ir con cuidado, pelándola delicadamente hasta llegar al centro. Y en el proceso te hará llorar. Tenlo por seguro. Esto no son lágrimas, estoy sudando por los ojos. ¡Soy un hombre de verdad! ¡No te necesito! ¡Ese es un verdadero hombre! De verdad, pero la cebolla me está haciendo llorar como niñito de kinder. ¡Ah! Pero de verdad espero que esta sopa paraguaya quede bien porque literal la hice con mis lágrimas. ¡Lo hice con mis lágrimas!
Pero una vez cortada la cebolla, el siguiente paso es llevarla a una sartén y con aceite y un poco de sal, moverla, cocerla, freírla un poquito hasta que esté transparente. El siguiente paso es batir los huevos. Vamos a tratar de hacerlo como un chef profesional con una sola mano. ¡Épale! Pero me ensucié la polera. No soy profesional. Por cierto, me olvidé decirles que se tienen que batir 4 huevos. Así la receta lo indica. ¡Ey! ¡Esta vez salió bien! Y ahora en otro recipiente debemos añadir 500 gramos de la harina de maíz junto con medio litro de leche, la cebolla y la sal. Y acá está, miren, 500 exactos, así cabal casero. Y ahora estos 500 gramos al envase. Y ahora debemos rallar el quesito que, como les dije, mientras más hediondo, más delicioso. Y sé que la receta original no es con queso rallado, pero mi abuelo me dijo que rallando el queso se expande más por toda la sopa paraguaya y queda más quesoso. Y una vez que ya tienes el queso rallado, debes integrarlo a la harina de maíz. Y una vez que ya tengas el queso bien mezclado con la harina, debes añadir la cebolla. Y ya que tengas todo este preparado, debes ir agregando poco a poco el medio litro de leche. Y ahora que ya nos queda algo así, nos queda agregarle los huevos que ya batimos previamente. Hace ratito, como hace 5 minutos. Gente bonita, miren, una vez que ya tienen un preparado de este estilo, así gelatinoso, muy apetitoso, solo nos queda un último paso. Debemos agarrar y con un poco de aceite fino. Ya, hablando en serio, aceite fino, ya creo que es hora de que debemos hablar de negocios. Este es el cuarto video de comida que hago donde les hago publicidad gratis. Ya, por favor, págueme. En nuestra bandejita agarramos y echamos un poquito de aceite. Y con un papelito debemos esparcir todo, así no nos manchamos nuestras manitos. Esto es algo que me enseñó mi madre. Y una vez que ya tengamos nuestra bandeja con el aceite, debemos agarrar nuestra mezcla preparada y echarla aquí suavemente, con delicadeza. ¡Ya pues! ¡Cae! ¡Ah! ¡No cae! Y ahora debemos acomodarla así bien, bien bonita, que quede elegante, súper hermosa. Miren nomás esta belleza. Y como toque especial para que quede mucho mejor, le pondremos arriba quesito rallado. Así quedará, una delicadeza, una delicia. ¡Wow! Gente bonita, miren esto. Ya lo que me olvidé decir es que esta es la primera vez en mi vida, en 26 años, que yo preparo la típica tradicional sopa paraguaya de mi abuelito. Y wow, a primera vista me quedó muy bien. Así que ahora debemos meterla a fuego lento al hornito por alrededor de 30 o 35 minutos hasta que la superficie esté bien doradita y el queso derrita. Y mientras esperamos que nuestra sopa paraguaya ya esté lista en el horno, déjenme contarles un poco sobre la historia de esta comida. Según lo que pude encontrar en internet, existen muchas versiones sobre cuál es el origen de la sopa paraguaya. Pero ahora les contaré la que más llamó mi atención, la que más me gustó. La primera versión nos cuenta que la sopa paraguaya era una comida habitual de los nativos. Y cuando los
españoles llegaron a territorio guaraní, fueron recibidos con mucho agrado por los nativos y les ofrecieron su comida, su carne de caza que tenían para comer. Sin embargo, la carne se acabó y los españoles aún tenían mucha hambre. Así que los nativos les sirvieron su comida habitual, diciéndoles soopa, que en guaraní significa la carne se terminó. Así que los españoles, al escuchar eso, pensaron que lo que les ofrecían se llamaba sopa y ellos le pusieron el nombre de sopa paraguaya. Pero esta es solo una de las tantas versiones que existen. Si tú eres de Paraguay y conoces otra, por favor ponla en los comentarios. Pues gente bonita, miren lo bien que quedó la sopa paraguaya. ¡Wow! Y a primera vista se ve increíble y no es porque lo haya hecho yo, pero se ve un 10 sobre 10. Y la clave para saber si tu sopa paraguaya está lista es con un cuchillo, agarras, lo metes y si sale así limpiecito es porque la sopa está lista. Pues gente bonita, ya está lista la sopa paraguaya, solo queda probarla. Pero no la puedo probar yo solo, necesito el paladar de un experto, el paladar de mi abuelito. Pues gente bonita, aquí estoy ya con el experto de la sopa paraguaya, que es mi abuelito. Y a ver, honestamente abuelito, ¿cuál es tu primera impresión de lo que he hecho? Es muy lindo, hijo. Se ve maravilloso, ahora tenemos que probar qué tal el sabor. Exacto, y él va a ser honesto, mi abuelo es muy sincero. Miren, gente bonita, así quedó la sopa paraguaya que hice. Y a ver, abuelito, ¿esta parece o no parece una sopa paraguaya tradicional? Sí, exactamente. Es así, algunos es mejor, otros peor, depende de la calidad y el producto que le aplicamos, ¿no? A veces le ponen menos queso, más queso, pero es sinceramente muy rico. Ahí está. Mi abuelo aprueba esta sopa paraguaya. Lo demás no importa. Pues gente bonita, de verdad espero que este video les haya gustado mucho. Díganme si ustedes preparan su propia sopa paraguaya en sus casitas, si quieren probarla. De verdad es una delicia, les va a encantar. Me gustó mucho hacer este video, especialmente porque jamás pensé que iba a poder grabar un video con mi abuelito. Fue algo increíble. Y ya lo escucharon a él, mi sopa paraguaya quedó una delicia. Espero que lo haya dicho de verdad, no porque soy su nieto favorito. Pero de verdad espero que les haya gustado mucho este video y ahora esta nueva sección en el canal que se llamará Viajando por el Mundo desde casa, desde tu hogar. Así que ya saben, como les dije al principio del video, si tú quieres que conozcamos un país en específico, que preparemos un platito de ese país, ponlo en los comentarios cuál es el país que tú quieres que visitemos. Ya saben que yo soy Julio González, de corazón espero que este video les haya gustado mucho y nos vemos hasta el próximo video. ¡Chao gente bonita!